titán de hielo ha atacado mi nido y ha congelado a mis padres. Tengo que sobrevivir como pequeño giganotosaurus para desbloquear el antiguo poder oculto en mi interior y poder recuperar a mi familia. Es el momento de atacar, titán de hielo. Acabemos con nuestro enemigo. Hoy al fin es el día. Por fin mis padres me van a explicar cuál es el verdadero poder de nuestra familia. Lo siento. El dolor es demasiado fuerte. Me está obligando a atacaros. No quiere rivales. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ese caillo de hielo ha congelado a mis padres! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mis padres! ¡Ha congelado a mis padres y han desaparecido! ¡Está atacando ahora a todos los demás dinosaurios! ¡Dios, tenemos que escapar de aquí cuanto antes! ¡Acaba de matar a un Tyrannosaurus Rex de un solo pisotón! ¡Oh, no, me he cansado! Tengo que intentar llegar a esas rocas antes de que acabe viéndonos a nosotros también. Dime, por favor. ¡Oh, creo que se está fijando en esos alosaurus de allí! A mí, de momento, creo que no me ha visto. ¿Es posible que haya pasado como una especie de trozo de hielo, que es parte suya o algo? No tengo ni idea. ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí en un nuevo vídeo de Historia Dinosaurio. Esta vez, como veis, soy un pequeño giganotosaurus que, madre de Dios, ese caillou de hielo, ese titán de hielo ha acabado con sus padres. Bueno, en realidad no sé qué ha pasado con ellos porque los ha congelado y como que han desaparecido de repente y está atacando a todos los dinosaurios que ve por la zona. No tengo ni idea de por qué a mí no me está atacando. Al parecer, de momento no me ha visto. Así que tengo que aprovechar para salir de aquí cuanto antes. Oh no, ahí hay un pteranodón. No parece que lo esté viendo. De hecho, parece como que ya se hubiera quedado como calmado, ¿verdad? Vale. Creo que voy a poder huir de aquí. Vamos a intentar acelerar. Ya sabéis que como giganotosaurus, cuando soy así pequeñito, no tengo excesiva resistencia. De hecho, cuando soy mayor, tampoco, obviamente. Pero bueno, ya estáis viendo. Ahora mismo tengo un hambre increíble. Dios. Es que esos pteranodones, corro el peligro de que si el pteranodón se acerca demasiado hacia el titán detecte al pteranodón y me acabe viendo a mí. Oh, ha desaparecido a lo lejos. Vale. Creo que ya estoy más o menos a salvo. Ahora sí, lo que tengo que intentar es encontrar algo para comer porque tengo bastante hambre, chicos. ¿Seré lo suficientemente fuerte como para matar al caballo este de un solo golpe? Porque como le pegue un mordisco va a salir corriendo, lo tengo claro. El único problema que veo aquí es eso, que es que se me está... Es más rápido, literalmente, el caballo andando normal que yo corriendo, o sea... ¡Vale! ¡Oh! ¡Lo hemos conseguido! Ahí está. Uf, tenía muchísima hambre. Mirad, ya se nos han quitado los rebordes, esos rosas que salían. Dios, el caillou no parece que esté por aquí todavía, ¿no? Ya os digo, creo que se ha quedado allí a lo lejos y está atacando a todo lo que ve. Pero ahora mismo creo que sí estamos a salvo. Madre de Dios, menos mal. Pues bueno, chicos, por favor, ya sabéis, si os gustan estas historias, dejad like al vídeo, que a mí me ayuda un montón. Y si eres nuevo y te gustan los dinosaurios, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Que la semana pasada no pude subir esta historia porque, bueno, tuve unos pocos problemas en realidad, ¿vale? La verdad es que estuve la semana bastante ocupada entre una cosa y la otra. Y tenía muchas ganas de subir esta historia. Casi hace un año que subí la primera historia dinosaurio con Godzilla y hace más de un año que subimos la primera historia dinosaurio. Así que, lo dicho, si os gustan estas historias y queréis que sigan, like al vídeo. Veo que ha sobrevivido la cría. No puedo dejarla con vida. Si llega al santuario conseguirá demasiado poder. Mandaré dinos rápidos para que acaben con él. Parece que por fin he crecido algo y he conseguido escapar. ¡Uy! ¡Escaparme de los peligros, iba a decir! ¡No puede ser! Pero... Dios, tengo que intentar que no me den, ¿eh? ¡No puede ser! Chicos, tenemos que intentar que no me pegue ninguno de estos raptores. Tenemos que echarlos hacia atrás. ¡Dios! Son raptores alfas, pero ¿de dónde han salido? ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! ¡Dios mío! Tenemos que intentar salir de aquí. Lo bueno es que parece que mientras les voy atacando no consiguen... ¡Oh! Acabo de matar uno, chicos. ¡No! ¡No puede ser!
¿Me tenía que poner justo a comer ahora? ¿En serio? Vale, los tenemos que intentar. Sí que me van haciendo... Creo que me están haciendo como sangrados. No puede ser. Me están haciendo además, mirad. ¡Oh! Que no me quiten demasiada vida, por favor. Es lo único que pido. Vale, uno más fuera. Por favor, les tiene que faltar poco a estos. Dios mío, Dios mío, Dios mío. De hecho, me estaban haciendo como daño. No sé si lo habéis visto, cómo salía la sangre. No puede ser, ¿se lo ha comido también él? Dime por qué no ha recuperado la vida. Este es el peor de todos. Uf, lo estoy consiguiendo de todas maneras derrotar, ¿eh? Mirad, está... Oh, ahora me acaba de pegar. No sé si lo habéis visto, cómo ha salido justo ahí la sangre. ¡Oh! Hemos acabado con todos. Es increíble. ¿Cuatro raptores alfas? Bueno, ahora me pongo a comer. Cuatro raptores alfas y aún así hemos conseguido matarlos a todos. ¿De dónde han salido estos dinosaurios? No entiendo muy bien qué ha podido pasar, chicos, pero creo que voy a tener que hacer algo que me habían dicho mis padres en su día. Y es que me avisaron de que cuando estuviéramos bajo ataque, de que si pasaba alguna vez algo, tenía que intentar ir al otro lado del mar, a una zona con un desierto enorme, y buscar a uno de mis antepasados, que descansaba, y de, bueno, descansaba no, que descansa más allá del mar. Yo supongo que se refieren que es algún sitio como una zona de cementerios o algo que está al otro lado de lo que es el mar. Voy a intentar buscar a ver, porque en teoría debería haber como una especie de desierto, y luego una zona en donde deberíamos encontrar a nuestro antepasado, y veremos a ver si conseguimos de alguna manera algún tipo de ayuda de su parte, ¿no? Dios, lo único peor de esto es cuando corro, que es que me quedo sin nada de energía al momento. Es lo único malo de los giganotosaurus, de verdad. Chicos, no sé si estáis viendo eso, pero al otro lado del mar estoy viendo como una zona... ¡Ay! Pero... Estoy viendo como una zona de desierto, pero ¿de dónde han salido estos elefantes? ¿Han caído de ahí arriba? Pero ¿de dónde están saliendo todas estas criaturas que están intentando matarme sin ningún tipo de... ¡Oh! ¡He matado uno! ¡Vale, vale! ¡Uy, Dios! ¡No puede ser! ¡Me he puesto a comer! ¡Ahora no! ¡Que te van a pegar! ¡Que estos no son como los raptores alfas! ¡Que no te movían apenas! ¡Que estos te van a reventar como no tengas cuidado! ¡Vale, vale! ¿Pero de dónde han salido estos elefantes, chicos? ¿Serán también encargados de alguna manera como los raptores esos? ¡Es que... ¡Oh, no! ¡No pueden! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Tengo que intentar salir de aquí! No puede ser, que me he quedado sin energía, además. ¡Uy, Dios! ¡He matado a ese! ¿He matado a ese Triceratops de un ataque? ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Oh! Por fin. ¡Uy, qué dientes tenía ese elefante! ¡Qué narices ha pasado! Si es que literalmente han caído de ahí arriba. Todavía, aunque no lo parezca, chicos, no soy un adulto, soy un adolescente. O sea, ya estáis viendo la diferencia. Ahora lo vais a ver ahí con los pteranodones, la diferencia de tamaño. ¡Pero qué locura! Tengo que intentar encontrar alguna manera de llegar hasta allí, como islas intermedias, como esas de allí, pero la verdad es que esas de allí están bastante alejadas de hasta donde creo que voy a poder llegar yo nadando, porque soy bastante mal nadador, para qué vamos a mentir. Mirad, por allí parece que hay como una especie de pico, y quizás esté todo más cerca y podamos nadar de una isla a otra más fácilmente, no tengo ni idea. Espero que la carne esta ahora me dé lo suficiente como para crecer, porque la verdad es que la carne de los raptores alfas sí que me ha ayudado a crecer. Y bueno, ya lo habéis visto, o sea, estoy bastante más crecido. No sé, no tengo ni idea de dónde han salido esos elefantes. Sí que me ha parecido cuando estaba atacando el Kaiju Titán de Hielo, me ha parecido escuchar como que de alguna manera alguien lo estaba controlando. Me ha parecido escucharlo, pero no tengo ni idea. No sé, no sé quién estará detrás de todo esto, pero tenemos que intentar averiguarlo y llegar hasta donde nuestro antepasado, eso está claro. Están viniendo por mí, sí. ¡Dios, pero no te pongas ahora a comer! ¡No puede ser! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Tengo que escaparme de aquí. Vale, vale, vale. Se ponen ahí a hacer el mono, literalmente. Dios, tenemos que irnos de aquí. Chicos, no ha pasado prácticamente ni medio segundo. Me está persiguiendo, es que no voy a poder huir. Son demasiado rápidos para mí. Tengo que ir a por él, ¿eh? ¡Dios! ¡Oh! ¿Está sangrando ya? Creo que sí. Vale, no ha pasado, como os digo, nada de tiempo prácticamente. De hecho, me parece que habrán pasado como menos de un minuto. Si es que no he podido ni crecer. Esto es una locura. Y justo cuando... ¡Ahí está! Justo cuando quería pasar por aquí... Dios, me dejó un poco herido, pero... Tengo que intentar matar también al otro, ¿eh? No podemos dejar a ninguno de estos monstruos por aquí.
Como os digo, cuando he intentado pasar aquí, de repente he visto a esos monos. Y yo no sé si es que me han visto de lejos también ellos o qué, pero que se han puesto súper locos conmigo y han venido a atacar. Bueno, ya lo habéis visto que han venido a atacarme. Este como que se ha medio bugueado. Igual es pacífico ahora o... ¡No, no, no, no! ¡No es pacífico, no! Tenemos que eliminarlo cuanto antes. Dios. No, no. Vale. Pegan fuerte, ¿eh? O sea, no aguantan mucho, pero son muy parecidos a mí. Yo tampoco aguanto mucho, como podéis ver. La verdad es que me quitan vida muy rápidamente. Pero, ¡oh! Ahí está. Nosotros también quitamos mucha, mucha vida. Dios, y había visto esa cosa que había por ahí, pero era una tortuga. ¡Qué miedo! Me ha dejado bastante herido, ¿eh? O sea, estoy fastidiado, cuanto menos. Ya lo estáis viendo. Me ha dejado ahí con heridas y demás. Y eso es porque me ha quitado bastante vida. Vamos a ver, porque me había asustado esta tortuga al ver la aleta que salía por ahí. Me hace muy interesante que esta tortuga pueda... Bueno, obviamente la tortuga esta iba a poder salir al mar, ¿no? ¿Me ataca también o...? ¡Ay, que sí que ataca! ¡Uy! Madre mía, la tortuga que ha hecho un backflip, tú. No me esperaba yo esto, pero para nada. Vale, pues vamos a seguir avanzando, chicos. Ahora sí que espero crecer algo más, porque ya estoy cada vez más cerca de la zona esa a la que os decía antes. Y es que mirad, está allí mismo. Solo voy a tener que bordear toda esta zona y llegar hasta esas piedras de allí para poder intentar cruzar hasta el desierto. Y ya quizás en el desierto sí que intentaremos encontrar lo que es la zona de nuestro antepasado y ver a ver qué nos puede ayudar o en qué nos puede... No sé en qué puede pasar esto, pero tengo que intentar llegar allí. La verdad es que no sé por qué me da que lo que querían decirme mis padres, la vez esa que les atacó el titán, o sea, cuando les ha atacado el titán, tiene mucho que ver y tiene mucha relación con lo que vamos a intentar descubrir en esa zona en donde descansa mi antepasado. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡He crecido mientras estaba en el mar! Bueno, chicos, parece que puedo avanzar algo. Como veis, acabo de crecer y estoy algo herido. No tengo nada, pero nada de energía, pero al menos no me hundo, cosa que... ¡Oh! ¡Uy, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, lo he matado! Vale, 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 qué cosas más raras. O sea, Dios, me había asustado por mi sombra, pero de repente ha venido como un Sipacignus de esos, o no sé ni cómo se llama. Mirad, allí hay más. Bueno, me da igual, nos vamos a salir de aquí. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Pero si aquí hay una invasión de Acrocanthosaurus. No puede ser. ¿Viene a por mí? No, 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 no. Dios, no tengo ni idea, pero es que no puedo ni siquiera correr. Tengo que venir hacia aquí, ¿eh? ¡Hola! Y por ahí hay un bicho de estos enormes. Tengo que atacarlos a todos, chicos, porque es que... Tenemos que intentar matarlos, ¿eh? Son demasiados. Si es que no puedo hacer nada. Dios, 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 Dios. ¿Podré huir, al menos? Vale, quizás puedo hacer la estrategia, pero ¿por qué no les hago apenas daño? No lo entiendo, si se supone que tenía un ataque desproporcionado. Vale, vale, se han puesto en esto defensiva, en posición defensiva. Vámonos de aquí, vamos a intentar... Estos no creo que vengan a por mí, ¿no? No, no, parece que están medio entretenidos con otras cosas, ¿verdad? No le tenía que haber mordido. Vale, 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 por favor. No, yo creo que sí que venían a por mí aún así, ¿eh? Dios, se han aliado con los demás. ¡Oh, no! Esos han empezado con lo de la adrenalina, me parece. Dios. Es que no tengo energía. Después de haber nadado tanto... ¡Oh, he matado al primero! Después de haber estado nadando tanto, chicos, no tengo nada de energía. Tenemos que intentar matarlos, ¿eh? Como se pongan con lo de la adrenalina y empiecen a los pisotones... No se han curado, al menos. Uf, menos mal. Dios. Si es que no puedo huir. Tengo que seguir pegándoles. Ahora cuando vengan... ¡Oh! Uno fuera. ¡Oh! Y el otro fuera también. Dios, no quiero ni acercarme a los demás, ¿eh? Uf, madre del amor hermoso. Bueno, al menos habré subido bastantes niveles después de esto, ¿no? Espero que esto no sea un golem de roca, por favor. Es que ya es lo que me faltaba, ¿sabéis? Que me saliera... Aunque sí que parecen golems de roca, ¿eh? Esas rocas, sinceramente. Ya es lo que me faltaba. Vale, pues por algo me ha... Bueno, el instinto me ha traído hacia aquí, la verdad. Y esto tiene que significar algo. Yo supongo... por aquí abajo podríamos ir, quizás. Es que esto no sé... No, no creo que lleve a ningún lado, no. Esto simplemente parece como una especie de cuevita pequeña. Vale, voy a intentar subir por estas montañas de aquí. A ver. Que no quiero saber nada de los Amargasaurus ni nada. Voy a intentar subir por las montañas estas de aquí, chicos. Y vamos a ver si llegamos a la zona en donde está nuestro antepasado, ¿vale? Hay algo que me dice hacia dónde tengo que ir, pero claro, el camino no me lo dice exactamente, porque... Si no, no me habría atacado con esta piedra.
El peor enemigo de los giganotosaurus a veces son las piedras, literal. Vale, ¿por aquí puedo subir? Es demasiado fuerte y está demasiado cerca. Tengo que mandar algo aún más poderoso para acabar con ese dinosaurio. ¡Adelante, Rexes! ¡No sí, dejéis este agua... ni rastro ¡Oh! de él! ¡Algo me dice que estaba en la zona correcta! Pero... ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Oh! ¿Ha desaparecido uno? No puede ser, chicos. Me van a reventar, ¿eh? Acabo de matar a un acrocanto, pero... Estos rexes pegan demasiado. Y porque el tercero no sé a dónde se... ¡Oh! Hemos matado a uno. ¿Dónde se ha ido el tercero? Vale, a este lo voy a atacar desde lejos para que no pueda atacarme a mí. No tengo ni idea de dónde se ha ido el tercero. Creo que lo hemos metido sin querer. Lo hemos bugueado de alguna manera debajo del agua o algo. O debajo del mapa, pero... ¡Dios! Han salido de repente tres rexes alfas a pegarme. Eso quiere decir que estamos muy cerca de nuestro destino. Ya os digo que mi antepasado, no sé por qué, tengo la sensación de que está relacionado con estas zonas de aquí, con este agua, como si algo tuviera que ver con ello. No tengo ni idea de por qué, pero creo que está muy cerca. Algo me dice que allí en esa piedra es donde mi antepasado me espera. ¿Qué habrá? ¡Oh! ¡Es una calavera! ¿Tendrá algo que ver con...? No puede ser. Noto algo, chicos. Como un poder que no puedo explicar. ¡El poder me está invadiendo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Me he convertido en un Godzilla? ¿Sí soy yo? ¿Puedo atacar ahora? ¡Oh, Dios! Es increíble. ¿Estamos entonces ahora ya preparados para luchar contra el Kaiju? ¿Contra el titán de hielo? Dios, mirad. Si es que voy por donde quiero, literal. Claro, soy Godzilla. Que alguien le diga a Godzilla por dónde no puede pasar, ¿verdad? Incluso los árboles parece que no les gusta decirme que no puedo pasar por ahí. No sé lo que está pasando y por qué se están bugueando, pero bueno. Vamos a ir, creo que ahora nadaré muchísimo más rápido, ¿verdad? No tengo ni idea. Vamos a intentar lanzar ataques. A ver si encontramos algo por aquí lo suficientemente fuerte como para... ¡Oh! Creo que por aquí había un gusano. Es posible que quizás no aparezca, ¿eh? Si estamos... O sea, siendo Godzilla, quizás no. Vamos a ver por qué. No sé si con esto se lanza el ataque directamente... El aliento atómico, no parece que pueda lanzarlo. No sé por qué, pero el botón del ratón no me funciona a veces. A ver, sí que puedo usar, ¿verdad? Ahí está, el grito. ¡Dios! Estos nuevos poderes estoy seguro de que me van a servir muchísimo contra el titán de hielo. Creo que voy a ir a atacarlo directamente. Vamos a por él. Ahora mismo es lo que tengo que intentar conseguir, ¿no? Eliminar al titán de hielo para poder recuperar a mis padres de alguna manera. O intentar al menos averiguar, no sé si quizás venciéndolo, averiguar quién era el que controlaba ese Kaiju. Es el misterio que quiero resolver. Vamos a ir directamente a por él, chicos. Bueno, nado... Yo pensaba que iba a nadar más rápido, pero no. Nado casi como cuando era un Giganotosaurus. Aunque ahora, bueno, soy un Godzilla Giganotosaurus, ¿no? No tengo ni idea. Dios, tengo que llegar hasta donde el titán de hielo. ¡Ya estamos al lado, chicos! Dios, por aquí hay muchos dinosaurios vivos todavía. ¿Es posible que se haya calmado de alguna manera? ¿Ya no está? ¡Oh! ¡Sí que está, sí! Vamos a por él directamente. Oh, no, no. Digo, ¿le he conseguido dar? No, no parece. ¡Oh, vale! Me ha empezado a atacar. ¿Está atacándome a mí o...? Uy, Dios. Sí, viene a por mí, creo. ¿Puedo usar el rayo? Es que no sé por qué
Creo que no va, chicos, pero bueno. Voy a intentar usar el grito antes de que venga a por mí del todo. ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Me ha subido! ¡Dios! Tenemos que bajar de aquí cuanto antes, chicos. Como consiga tirarnos al suelo, puede ser que acabemos bastante mal. Cuidado con las congelaciones también, ¿eh? Como me congele, estoy bastante fastidiado. Vamos a... ¡Oh, sí que puedo! Vamos a lanzarle el grito, o sea, el... Oh, el aliento a la tierra hueca. ¡Ahí! ¡Oh! ¿Acabaremos con él? Vale. Tiene pinta de ser bastante, bastante fuerte. Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué este Kaiju ha atacado a mis padres? No tiene ningún sentido. Bueno, a ver, si... Si veo que me he convertido en Godzilla, pues quizás sí que pueda tener sentido, ¿no? Porque dice, bueno, pues voy a curarme en salud antes de que se convierta en Godzilla y me acabe matando. Pero en principio este Kaiju no debería, o sea... Nosotros no le habíamos hecho nada. Si no hubiera venido a atacarnos, yo nunca me hubiera convertido en Godzilla. Voy a intentar huir un poco de aquí porque me está acorralando contra el... La zona esa. Esa ladera, y la verdad es que no me apetece nada pegarme con él contra... En esa ladera. Vale, ¿podré atacarle de una maldita vez con el aliento? No puedo. ¡Oh! Vale, voy a intentar usar el grito. ¡Oh! No me parece que me haya dado, ¿no? Sí, me ha dado, sí. Por desgracia. Ahí está. Tenemos que intentar quitarle toda la vida posible cuanto antes. Vale, ya puedo volver a usar... Este sí que es el grito. No entiendo por qué no me deja usar el aliento atómico. ¡Oh! Ahí está. Madre mía. ¿Cuál es vuestro Kaiju preferido, chicos? La verdad es que... Yo últimamente me estoy volviendo muy fan de Godzilla, ¿eh? Vamos a ver. La verdad es que me encantaría poder jugar también, ahora ya saliéndome de lo que es el rol, con el Godzilla ese evolucionado, con el de 2024, cosa que sería increíble, ¿verdad? Voy a intentar ir hacia atrás para que no me dé y que no me vuelva a subir a sus patas, ¿vale? Vale, tenemos que lanzar... Yo creo que en cuanto pueda lanzar el aliento a la tierra hueca... Vale. ¡Rápido! ¡Ahí está! El aliento a la tierra hueca es nuestra última oportunidad. ¡Oh, justo en la cabeza! ¡Vale! Gracias, Godzilla. Ese ataque directo a mi cabeza me ha liberado del control de ese monstruo. Ahora, acabemos con él y liberaré a tus padres. ¿Es él? ¿Es el Kaiju que tenía controlado al titán de hielo? No puede ser, es como una especie de simio, ¿no? Tenemos que intentar eliminarlo, chicos. ¿Puedo usar el...? No, no puedo usar el aliento a la tierra hueca. Dios, es como muy fuerte, ¿verdad? Lo bueno es que ahora contamos con la ayuda del titán de hielo. Oh, al menos podremos matarlo entre los dos. Yo creo que sí. ¡Vamos a por él! Tenemos que combinar nuestros ataques, titán de hielo. Lánzale, por favor, tu ataque de hielo y yo intentaré lanzarle el aliento a la tierra hueca en cuanto lo tenga disponible. La verdad es que ha sido un acierto lanzarle al titán de hielo el aliento a la tierra hueca justo en la cabeza porque le hemos liberado del control de este monstruo. ¡Ahí está! ¡Es el momento de atacar, titán de hielo! ¡Acabemos con nuestro enemigo! ¡Vamos a por él! ¡Oh! Dios, no le estoy haciendo nada de daño. Si es que no he empezado ni a sangrar aún. Dios. Ha lanzado como un rugido, ¿no? Además parece que viene exclusivamente a por mí. Al titán... ¡Oh! ¡Miradle! Le acaba de lanzar un trozo de hielo. Vamos a lanzarle nuestro grito. Igual te deberías alejar un poco, titán de hielo. No sé si esto te puede afectar a ti también. Siendo ahora nuestro aliado... Bueno, no parece que lo afecte, ¿no? Dios mío, pero qué... Bueno, creo que está empezando... Sí, creo que le veo algo de sangre, ¿eh? Está empezando a tener daño, chicos. Vale. Tenemos que acabar con este enemigo. Por lo que nos ha dicho el titán de hielo. Ha dicho que después liberará a mis padres. Al parecer este monstruo le había dicho que... Los encarcelara de alguna manera, ¿no? Cuando los metió en hielo, supongo que aprovechó. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ha invocado un montón de monos! ¡Me ha aturdido también!
Dios mío. ¿Puedes congelarlos? Tienes que intentar congelarlos, titán de hielo, por favor. Es la única manera que tenemos de matarlos. Dios, ¿qué está haciendo? ¿Se ha ido hacia atrás? ¿Me quiere abandonar? Sí, a buenas horas le lanzas eso. ¿Pero habéis visto que me ha abandonado? Tengo que intentar lanzar el aliento a la tierra hueca cuanto antes, chicos. Voy a acercarlo al titán de hielo, o sea, no voy a dejar que... Dios, no puede ser, me han aturdido. Ahí está. Obviamente no voy a dejar que nosotros seamos los únicos en atacar. Un poco ya podrías ayudar tú también, ¿no? Vale, parece que ya viene por fin. Dios, me han vuelto a aturdir, pero ¿qué le pasa a este bicho? Vale, ahora sí tenemos que lanzar el aliento a la tierra hueca. Vale. Es el momento. Acabemos con él. ¡Dios! ¿Hemos acabado con él? Sí. Dios, me había subido en... Bueno, no quiero decirlo. Que luego se me malinterpreta. Hemos acabado con él, titán de hielo. Por favor. Ha llegado ahora el momento de que liberes a mis padres. Te prometo que de ahora en adelante yo seré el protector de estas tierras. Y nunca nada así volverá a pasar.